todos, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio que nos ofrece la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM con motivo del 25 de noviembre, el día en el que estamos hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este día estamos conmemorando diferentes eventos históricos y de lucha que se ha venido desarrollando a nivel mundial, principalmente a través de la Organización de las Naciones Unidas, que desde 1999 pues han proclamado este día como el inicio de una jornada de 16 días de espacios para la reflexión, el intercambio, la visualización de la necesidad de erradicar la violencia contra la mujer. En este espacio vamos a estarnos contextualizando hacia el deporte, por lo cual contamos con cuatro grandes mujeres del deporte universitario que son profesionistas y que van a estar desarrollando este intercambio hacia esta visualización y concientización. Se las voy a ir presentando. Nos acompaña Astrid Martín del Campo. Ella es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue campeona nacional de ajedrez, miembro del equipo olímpico mexicano, docente de la Universidad Iberoamericana, también es entrenadora de ajedrez de la UNAM, ha formado un sinnúmero de clubs de ajedrez en la Casa de Estudio de la UNAM, en los diferentes planteles, estamos hablando de alrededor de 30 clubs que ha estado promoviendo la doctora, ha impartido cursos, torneos internos, nacionales, internacionales de ajedrez, ha sido presidenta de la Asociación de Ajedrez de la UNAM, actualmente es la vicepresidenta de la misma, es comisionada técnica estatal y regional ante el CONDE y aparte es autora de libros y artículos académicos que se encuentran ya publicados. También nos acompaña Angélica Larios Delgado. Ella es psicóloga, cuenta con un máster en psicología del deporte y educación física, doctorado en análisis experimental de la conducta por la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue esgrimista olímpica en Beijing en 2008, medallista centroamericana y panamericana 2007-2011, instructora, entrenadora de esgrima y del equipo representativo de la UNAM, también en Universidad Mundial 2017-2019, psicóloga del deporte en CONADE, en la UNAM con los equipos representativos de nuestra casa de estudio. Actualmente es presidenta de la Asociación de Esgrima de la UNAM, comisionada nacional técnica de esgrima en el CONDE. Se encuentra también desarrollando actualmente programas de promoción de la salud mental a través de las herramientas y habilidades que nos ofrece el deporte y también desarrollando programas para la inclusión de perspectiva de género en el deporte. Bienvenida, Angélica. Nos acompaña también Lilian Estrada Bautista. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM con diplomatura en entrenamiento deportivo especializado en judo y en Derecho Deportivo, ambos también por la UNAM. Fue campeona universitaria y seleccionada nacional de judo durante varios años, medallista en Campeonato Panamericano en 1985, premio como la mejor deportista universitaria en 1987. Fue coordinadora de atención a la juventud de CONADE en las ahora alcaldías Magdalena Contreras y Coyoacán, coordinadora de villas juveniles y circuitos turísticos. Ha desarrollado también puestos de jefaturas departamentales, como ha sido en los centros deportivos de la ahora alcaldía de Cuauhtémoc. Ha ocupado diferentes puestos de coordinación y jefatura
jefatura de departamentos en la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM desde 2002. En 2012 fue directora de la Comisión de Ética y Disciplina de la Confederación Panamericana de Judo. Ha sido asesora jurídica del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Judo, de la que actualmente es tesorera. Actualmente también es la jefa del Departamento de Centros de Estudios del Deporte de la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM. Bienvenida, Lilian. Y contamos también con la presencia de Diana Michelle Contreras Barocio. Ella es estudiante del décimo semestre de la Facultad de Arquitectura, integrante del equipo representativo de rugby femenil de la UNAM, con quienes han tenido un sinnúmero de grandes triunfos. En el 2015 obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada Nacional, en el 2017 el segundo lugar en el torneo universitario de la Federación Mexicana de Rugby, 2018 tercer lugar en el mismo torneo, pero primer lugar en el Campeonato Nacional de la Federación, segundo lugar en la Universidad Nacional, en 2019 repiten con el segundo lugar en la Universidad Nacional, el primer lugar en el torneo universitario de la Federación y primer lugar en el Campeonato Nacional de la Federación, logro que han repetido también en el 2020. Bueno, bienvenida, Michelle. Y pues bueno, con estas grandes mujeres profesionistas, deportistas, dedicadas al deporte de por vida, pues vamos a empezar esta plática, este intercambio de ideas, de experiencias desde sus diferentes escenarios en torno a una problemática que nos ha afectado, que incide en todas las áreas, en todos los niveles, a nivel mundial, o sea que es algo que ataca a la propia al propio humano y que es por la violencia. Necesitamos entonces empezar por ubicar a qué nos estamos refiriendo por esto. Es un problema social, como tal es generado por los propios seres humanos, desarrollado por los propios seres humanos y nos afecta a los propios humanos. Entonces, desde ahí, ven, pues salen un montón de preguntas, ¿no? Me gustaría, Astrid, que tú con toda tu visión nos pudieras explicar qué es todo lo que implica hablar de violencia. Y algo también muy importante, ¿cuáles serían las principales causas que promueven y avalan la manifestación de la violencia hacia la mujer a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Cómo podemos explicarnos esto? Adelante, Astrid. Gracias. Pues bueno, hablar de violencia significa hablar de agresión, ¿no? De dañar a otro y violarle el derecho a ser tratado con respeto y a ser tratado como un igual a uno mismo, ¿no? La violencia se ha ejercido y se sigue ejerciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, como mencionas, Amalia, y esta manifestación de la violencia, pues bueno, parece que forma parte de la condición humana, ¿no? Sobre todo si aceptamos la hipótesis de que los seres humanos poseemos el instinto agresivo, ¿no? Pues bueno, sería parte de nuestra propia naturaleza. Lo que es muy interesante aquí es que también es parte de nuestra naturaleza el intelecto, ¿no? Tenemos una capacidad racional que hemos venido utilizando también a lo largo de la historia de la humanidad, y esta capacidad es la que hizo que desde los seres humanos primitivos comprendiéramos que nos conviene vivir en comunidad, ¿no? Nos conviene simplemente para la sobrevivencia, ¿no? Y para poder desarrollarnos. Entonces, para vivir unos con otros, pues no nos conviene estarnos matando entre sí. Entonces, la violencia, pues tiene que ser controlada, ¿no?
Aprendimos que la violencia nos pone en peligro a todos, ¿no? Y que la violencia, la erradicación de la violencia nos protege a todos, ¿no? Entonces, bueno, es por esto que es muy importante que nos unamos, ¿no? Todos en contra de la violencia para protegernos. Eso era, hablando de la violencia en general, ¿no? Ya la violencia dirigida directamente hacia la mujer, pues también tiene sus raíces desde la antigüedad, ¿no? A la mujer no se le reconocía como una ciudadana, ¿no? No se le reconocía como un ser humano con los mismos derechos y las mismas capacidades que los hombres. En el pasado se confundían las diferencias biológicas o las diferencias físicas con diferencias de capacidad o con diferencias de derechos, ¿no? Las mujeres eran tratadas como inferiores y debían obedecer a los hombres, ¿verdad? Esto mismo hacía que se impidiera el acceso a las oportunidades que tenían los hombres, ¿no? Y esto, pues, evidentemente mantuvo a las mujeres rezagadas durante muchísimo tiempo. Se hacía valer la ley del más fuerte, ¿no? Y las mujeres eran controladas y sometidas, pues, definitivamente por los hombres. Lo interesante de todo esto es que la capacidad femenina, pues, no se extinguió con todo esto, ¿no? Al contrario, poco a poco fue encontrando la manera de hacerse valer y, como decía, si en la Grecia clásica las mujeres no eran consideradas como ciudadanas y no tenían derecho a votar, poco a poco, siglos después, pues las mujeres han logrado tener derecho al voto, ¿no? Esta sería como una de las manifestaciones, de las conquistas que han logrado las mujeres. Por otro lado, podemos ver que esto ocurrió hasta hace muy poco. En México, aquí tengo los datos, fue hasta 1953 cuando las mujeres pudieron votar. Ajá. En Suiza es muy interesante porque las mujeres pudieron votar, voy a balconear mi edad, pero bueno, pudieron votar hasta 1971. O sea, impresionante que hasta el año en que yo nací pudieron votar las mujeres suizas, ¿no? Es muy curioso porque esto depende mucho de la sociedad, ¿no? De qué tan conservadores sean, ¿no? Y de qué tanto el rol de la mujer sea, sea objeto de un trato desigual, ¿no? También regresando un poquito a esto, México, pues sí se ha caracterizado por ser una sociedad conservadora. Si vemos los datos comparativos entre México y Suiza, decimos, bueno, como un país que se cree muy desarrollado como Suiza, pues bueno, aquí vemos que es un país que también es muy conservador, ¿no? Y fue mucho tiempo uh-huh. después de México que logró tener el voto para la mujer. En México no es que seamos poco conservadores, sino que en 1948 la ONU hizo la Declaración de los Derechos Humanos y ahí se estipuló que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Entonces, bueno, presionado por estas políticas internacionales, pues muchos países se vieron forzados a que las mujeres tuvieran acceso al voto y a otros derechos, ¿no? Por ejemplo, para mencionarles otros datos, en Finlandia fue en 1907 cuando las mujeres pudieron votar. Y en México hasta 1953, ¿no? En Finlandia, un poquito después en Noruega y en Suecia, son las pioneras, ¿no? En poder haber logrado que se respetara su derecho al voto. En Rusia fue en 1917, también mucho antes que en México, ¿no? Durante la Revolución Rusa, las mujeres comunistas obtuvieron esta victoria, ¿no? Y en Estados Unidos, pues fue después, en 1920, ¿no? Que las mujeres lograron tener derecho al voto en todo el país, ¿no? Porque había lugares aislados donde ya se podía votar. Lo interesante es que tuvieron que pasar 33 años después de que en Estados Unidos ya se podía votar para que en México las mujeres empezaran a votar, ¿no? Entonces, bueno, así como hablo del derecho al voto, también el derecho a la educación, ¿no? Antes de 1910, por ejemplo, en España, para poder asistir a la universidad, las mujeres tenían que pedir un permiso especial, ¿no? No podíamos ser universitarias, ¿no? Era muy difícil y muy complicado. Y 100 años después, en la actualidad,
Estaba viendo los datos de España y el 60% de las personas que se titulan de nivel licenciatura son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pese a este rezago, ¿no? La mujer logra el derecho a la educación, ¿no? Y finalmente, pues podemos asistir a la universidad. Un caso emblemático que también me interesa mencionar, sobre todo por esto de las capacidades femeninas y masculinas, pues es el de Sor Juana, ¿no? Sor Juana a los 6 años ya sabía leer y escribir y pues a ella se le ocurre pedirle a su mamá que la disfrace de hombre para que pueda ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, es otro de los casos donde, pues bueno, ella no podía asistir, ella ingresa al convento porque, bueno, para una mujer apasionada del conocimiento y amante del estudio, pues la única opción que tenía, pues era ingresar al convento, ¿no? Donde además después se le criticó y se le prohibió estudiar, ¿no? Entonces, bueno, todos estos ejemplos es como para mostrar un poquito, ¿no? Los logros que ha ido teniendo la mujer a lo largo de la historia y cómo incluso en la actualidad, pues muchas mujeres siguen siendo discriminadas, no solamente en la parte de la educación y del voto, ¿no? Sino en todas las que ya conocemos, en cuanto a la violencia física, la violencia psicológica, la violencia de muchos aspectos, ¿no? Y lo triste de todo esto es que en la actualidad, pues sigue habiendo esta discriminación, porque, por ejemplo, ya sin hablar de nivel licenciatura, en primaria, por ejemplo, hay muchas familias en muchas comunidades que prefieren mandar a los hijos varones, ¿no? A la primaria y a las niñas las dejan en sus casas, ¿sí? O también a nivel licenciatura, ¿no? Todavía en algunas comunidades y en ciertos sectores, incluso en las ciudades, se sigue pensando, ¿no? Que, bueno, si van a ir a la universidad, que sean los hombres. Entonces, bueno, violencia, yo insistiría, con esto termino mi participación, es que es impedir las oportunidades a las mujeres, oportunidades que deberían de tener por igual hombres y mujeres. Perfecto, gracias, Astrid. Y bueno, entonces, estamos hablando de la violencia que impacta en diferentes niveles, en los derechos, el cómo los restringe, pero tenemos que abrir, como tú lo mencionabas ahorita, hay diferentes formas de expresión de la violencia. Algunas las tenemos más visualizadas, tristemente, a lo largo de nuestra historia y en el momento actual, incluso en la situación en la que nos encontramos con la pandemia, pues se ha incrementado de manera significativa, alarmante, incluso dolorosa, las denuncias de violencia por parte de las mujeres en nuestra sociedad, ¿sí? Al hablar de diferentes tipos de violencia, muchas veces nos enfocamos a la violencia física, que es terrible. Nos preocupan muchísimo los feminicidios, que bueno, son la máxima expresión de esta tendencia de este instinto destructivo al que mencionabas, Astrid, pero también existe otro tipo de violencia que pudiera incluso pasar desapercibida, digamos, hasta un poco más tolerada, que es la violencia psicológica, y que me parece que también es importante ponerla en la mesa, también es importante hablar de ella y buscar indicadores para poderla reconocer en los diferentes ámbitos y ver las consecuencias que va a sufrir la mujer, la niña que es expuesta de manera cotidiana a esta violencia que al parecer no es, pero que sí está siendo. Y creo que en este sentido, pues Angélica, pues tú como psicóloga, nos puedes también abrir mucho la luz en cómo podemos entender y cómo podemos reconocer este tipo de violencia. Claro que sí, con mucho gusto, Amalia. Súper interesantes todos los datos que mencionó ahorita Astrid, nada más quería comentar, ¿no? Esta parte histórica es súper importante entender de dónde viene el origen para entender este proceso, ¿no? Que va en construcción y pues que justamente el día que conmemoramos hoy es esta idea de seguir adelante con esa eliminación de los diferentes tipos de violencia. Entonces, retomando la pregunta, Amalia,
La violencia psicológica. Me voy a ayudar de una pequeña presentación que son algunas cosas que me gustaría comentar. Ok. Los tipos de violencia de género están aquí en esta diapositiva que tomé de UNAM Global. Me gustó mucho, muy concreta. Psicológica y verbal, física, acoso cibernético, sexual, económica y patrimonial. Entonces, justamente uno de los problemas de la violencia es este tema de cómo se experiencia la violencia, ¿no? Cada quien la puede vivir de diferente forma y el problema es que la violencia es invisible, intangible y a veces inmensurable, ¿no? En ese sentido, cada persona, mujeres, hombres en particular, ahorita hablando de violencia hacia las mujeres, tienen una experiencia completamente diferente, ¿no? Algo que para mí pareciera una agresión, para alguien puede no parecerla, ¿no? Y en este tema poder dimensionarla, decir qué tan violento es o qué tan no violento es, se han hecho diferentes esfuerzos, está por ahí estos esfuerzos de un violentómetro que alguien más va a presentar, no me meto por ahí, pero justamente en este tema de las definiciones yo creo que es importante que aterricemos algunos conceptos, porque al final principio básico para la erradicación de la violencia es la prevención, ¿no? Y entonces en esta parte histórica que comentó Astrid es muy importante el tema de la igualdad, ¿no? Una de las herramientas fundamentales y vitales para la erradicación de la violencia es la igualdad, en este aspecto es fundamental. Entonces, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia es cualquier acción u omisión basada en su género que les causa a las mujeres daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como público, ¿no? Entonces, es súper importante que tengamos algunas definiciones muy claras, porque justamente en el abordaje de este tema para poder comprender la violencia y el impacto de la violencia en específico, en cómo lo vive, cómo lo siente cada mujer, es importante que vayamos entendiendo y separemos algunas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil este discernimiento entre qué sí, qué no, qué es violencia, ¿no? Otros conceptos más complicados como machismo, misoginia, sesgos o prejuicios de género, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que todos vayamos teniendo esta educación, este conocimiento y aprendamos más y tengamos el mismo lenguaje, será más fácil la erradicación de la violencia, ¿no? Entonces, otro de los conceptos que es importante que entendamos es qué es un sesgo, ¿no? Porque no es lo mismo una acción de ejercer violencia, de dominar o someter a alguien que un prejuicio, ¿no? Entonces hay que empezar a tener este tenor de dónde colocar cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces el sesgo de género se refiere a la omisión que se hace sobre cómo se conceptualizan a las mujeres. Es un tema de conceptualización, de esta diferenciación entre mujeres y hombres, ¿no? Y las relaciones que existen de género en un determinado objeto de estudio o concepto o fenómeno, ¿no? Entonces, respecto a esto, parte de los sesgos, un especialista, Margaret Eichner, 2001, menciona tres tipos de sesgo fundamentales, ¿no? Androcentrismo, insensibilidad de género y dobles estándares, ¿no? Entonces, bueno, el androcentrismo es esta parte de identificación, lo masculino como lo general, ¿no? Como la base, ¿no? Invisibilizando a las mujeres, ¿no? Invisibilidad de género es no considerar el sexo y el género como variables significativas, ¿no? Es algo que se ha dejado como muy, muy, muy por debajo, ¿no? No, sin poner atención en esto. Y bueno, también los dobles estándares es la utilización de diferentes criterios para tratar o evaluar alguna situación, alguna problemática para los sexos, ¿no? Entonces yo creo que es importante empezar a hacer estas diferenciaciones. Dos conceptos también que quiero abordar antes de pasar, antes de esta identificación de cómo podemos saber que estamos experimentando o no violencia, es el machismo, que es un término de uso social y académico, que engloba un conjunto de normas, actitudes, comportamientos
prácticas culturales que refuerzan y preservan esta estructura de dominio masculino, ¿no? Heteronormado sobre la sexualidad, procreación, trabajo y los afectos, ¿no? Ese es este supuesto de superioridad, ¿no? Que se manifiesta a través de violencia física, psicológica, emocional. Entonces, bueno, tiene que ver también con ahí con algún tipo de expresiones vulgares, agresivas, descalificadoras, ¿no? Que esto ya va definiendo un poco hacia dónde vamos con esta parte de abordar la violencia y entender cuándo estamos sufriendo violencia, ¿no? Porque es lo importante, ¿no? Muchas veces está tan penetrado esta idea de cómo tienen que ser estas normas de género, tanto en las mujeres como en los hombres, que el problema es que luego las mismas mujeres que están siendo sujetas de violencia no se dan cuenta, ¿no? Entonces, por eso es súper importante la psicoeducación, ¿no? El primer problema es detectar que existe un problema. Luego, la misoginia, que está en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, considera a la misoginia como una conducta discriminatoria en el mismo estatus que la homofobia, la xenofobia y la segregación racial y antisemitismo, ¿no? Entonces, súper importante que hay conceptos que están definidos en las leyes, ¿no? Es esta parte del desconocimiento de las normas, de las leyes, es un punto clave, ¿no? Para poder erradicar la violencia. Y lo mismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también lo define como conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, una vez empezando a tener claros estos conceptos, quiero pasar justamente a esta parte fundamental, ¿no? Me dices que esta parte de la detección de violencia psicológica a veces es muy sutil, ¿no? Te digo, en este sentido, no es tan fácil poner como tal un violentrómetro, porque no es que empiece de menos a más, a veces hay expresiones muy grandes, eso tiene que ver con esta parte de las emociones, del contexto social, ¿no? Entonces son fenómenos complejos. Si fuera fácil, pues ya podríamos haber dicho que por eso ya se erradicó, ¿no? Entonces el problema es que es un fenómeno multifactorial y a veces no puede separar la parte psicológica de la parte física, de la parte económica, ¿no? En este ambiente, en este contexto, no están separados, ¿no? Entonces, importantes claves para detectar esta parte de la violencia es, en específico con las mujeres, cuando tu pareja quiere controlar o quiere tener con detalle, ¿no? ¿Qué haces en tiempos, en tus tiempos o con quién estás? Son claves, ¿no? Cuando te dicen cómo vestirte, cómo pensar, cómo comportarte, si se enoja súbitamente, si te hace sentir responsable o culpable de todo lo malo que sucede, si se apropia de tus cosas, dinero, objetos, si no respeta tu intimidad, no reconoce tus cualidades y únicamente tus defectos, si te ha tratado con crueldad, si muestra celos continuamente, si te ha obligado o presionado para tener relaciones sexuales, ¿no? Que ya empezamos a hablar de tipo de violencia sexual. Si te obliga a tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? También está incluida aquí. Si siempre quiere tener razón. Si te ha dado un empujón, un golpe o una bofetada alguna vez, ya estamos en la parte física. Si te insulta, se burla de ti, te descalifica públicamente, si se enoja, si se siente mal, no puede decirle nada. Cuando se enoja mucho contigo, piensas que podría pegarte, cuando discuten tienes miedo, cuando no quieres hacer algo que él te pide, sientes que no puedes negarte y no sabes cómo decírselo, cuando has pensado en dejar la relación, piensas que nunca serás feliz y temes por tu reacción, te acusa de infidelidad, critica las costumbres y tradiciones de familia, ¿no? Entonces estas son como unas claves muy concretas, te digo, es muy difícil separar la parte psicológica, ¿no? del contexto. Entonces, yo creo que estos serían como unos indicadores muy importantes, ¿no? Y aquí el punto es que, quería ver si tenía la otra lámina que me faltaba. Es importante que se haga esta reflexión, ¿no? Que las mujeres tengamos esta visión y detectemos estos posibles problemas, más cuando es la psicológica. Como les mencioné, como es difícil definir, a veces imposible, ¿no? Lo psicológico está completamente en un punto de abstracción. Entonces, tener en cuenta estos indicadores es súper importante para,
para buscar ayuda, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y sí iba a pasar a estas diapositivas, que es súper importante, que ahí el apoyo está, ¿no? A veces el desconocimiento es el problema para romper estos ciclos de violencia, ¿no? Entonces está la Red Nacional de Refugios, la Línea Sin Violencia y el correo, ¿no? SOS Mujeres CDMX. Luego también, en el caso específico del contexto universitario, pues ahora tenemos todas las herramientas y todo lo que ha hecho la universidad para el combate a la violencia y la erradicación de esta, y están el contacto de la Defensoría, que ahorita se sumó a esta parte del apoyo, y bueno, ¿no? Aquí están todavía ya más desglosados los correos, los teléfonos. Toda esta información la encuentran en la Coordinación para la Igualdad de Género o en Defensoría, y bueno, pues ha estado circulando muchísimo en redes, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir mi presentación. Y bueno, ¿no? El punto es, ya creo que hasta ahí voy a dejar aquí mi intervención. Es complicado, ¿no? Justo el problema es en esta definición subjetiva, abstracta, de cómo vive cada quien las interacciones, donde es difícil aterrizar la violencia, ¿no? Desde fuera es muy fácil verlo, pero cuando estás dentro de un ciclo de violencia es muy complicado, ¿no? Entonces aquí es súper importante las redes de apoyo, tener la confianza, tener quien apoye para poder romper estos ciclos y salir de esos ciclos de violencia. Gracias, Angélica. Y es muy importante lo que mencionas en cuanto a estas formas de interacción que se han venido construyendo entre los diferentes sexos, ¿no? Y este determinante histórico, un poco de dominio del hombre sobre la mujer como algo normalizado, como el deber ser, durante muchas generaciones fue marcando el cómo deberían de darse las relaciones de noviazgo, de matrimonio, incluso entre hermanos, hasta entre amigos, ¿no? Siempre dejando como que ubicar una figura de dominio sobre otra. Pero esto, afortunadamente, con todos estos esfuerzos que ya también Astrid nos estuvo mencionando, que se han venido haciendo a lo largo de de nuestra historia como humanos, pues ha venido cuestionándose, ha venido permitiendo verlo de otra manera, ¿sí? En donde incluso aquellos que pues ya estamos más grandes, encontramos y podemos reconocer algunos choques, ¿no? Esto era normal y pues no, eso no está bien. Y lo estamos viendo ahora con toda esta toma de conciencia, con todos estos esfuerzos de las diferentes instancias y medios que nos permiten reconocer que eso que estaba normalizado pues no era tan adecuado, ¿no? Que incluso iba en contra de los derechos y que era una forma de violentar, ¿sí? En todo este contexto, con todos estos años de historia de lucha, Mitch, tú ahora sí que eres la más joven de las que nos encontramos aquí, ¿no? Eres una mujer joven, estudiante universitaria, deportista. Desde tu perspectiva, un poco siendo la voz de tu generación, ¿cómo viven ustedes esta situación, ¿no? En este cambio entre el cómo era, que a lo mejor incluso se puede ver en la familia, ¿no? En algunos modelos por ahí, el cómo lo están viendo ustedes ahora, en el día a día, ¿cómo se vive esto? Hola, buenas tardes a todos. Hola. Pues bueno, creo que es un cambio bastante fuerte. Es un cambio que se ve reflejado en nuestro día a día, porque pues como bien lo decimos nosotras, ya nos damos cuenta de estas cosas que se han venido normalizando mucho y que nosotras las vemos y decimos es que no está bien. Y creo que ya tenemos más, un poco más esta fuerza. Al ser, bueno, yo hablo desde el lado como deportista, de decir no, o sea, tenemos la fuerza, el valor,
el autoestima de decir no. Entonces, pues para nosotros estos cambios sí han sido muy representativos, sí han sido muy buenos. Y pues estos cambios generacionales yo los veo, por ejemplo, con mis abuelitos, ¿no? En mi caso, cuando uno de mis mi abuelito paterno ya estaba muy mal, ya estaba por fallecer, le tenía que caminar y yo lo cargaba y lo ayudaba a caminar y me decía, ay, es que como mi nieta, ¿no? Como la mujer me puede cargar y me puede ayudar, ¿no? O sea, como que él no lo concebía, él no entendía por qué una mujer le podía ayudar de esa forma. Entonces, son cambios que, a diferencia de mis papás, cuando les dije, oigan, quiero jugar un deporte de contacto, fue un apoyo total. Ellos me dijeron como, pues sí, ok, vamos a comprarte tus tacos y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues son cambios que todavía hay mucho camino por recorrer. No estamos, yo creo, ni a la mitad. Todavía nos falta muchísimo. Pero son cambios buenos y son cambios que van para bien tanto hombres para mujeres, porque finalmente el machismo nos afecta a todos. Finalmente el machismo nos limita a todos y nos afecta y nos hace menos a todos. Entonces, es un reflejo, el reflejo se ve mucho más en las mujeres, pero son cambios que debemos de hacer y de erradicar desde casa. Son cambios que se reflejan en violencia, en micromachismos, en cosas tan pequeñas que normalizamos que debemos de darnos cuenta de qué estamos haciendo mal y de cambiarlo todos, me incluyo, ¿no? Yo me puedo ver mi camino de vida y claro que he tenido actitudes machistas, claro que he sido poco sorora, pero lo importante es examinarnos a nosotros mismos también y ver qué estamos haciendo mal hacia nosotras y hacia otras mujeres y cambiarlo. Creo que eso es básico. Sí, y entonces estamos hablando de pues una transformación que toca a cada uno de nosotros y de nosotras, ¿sí? Y que pudiera llevarnos a generar a algo. Sin embargo, otra de las dudas que nos puede estar surgiendo y que a lo mejor no estamos totalmente empapados de qué ha pasado en cuanto al marco jurídico, ¿sí? ¿Qué tenemos en las estructuras que me permiten encontrar con una base que nos esté ayudando a normar? La ONU también en todo este camino que ha desarrollado en este sentido, llegó un momento en que reconoció en una de sus iniciativas, ¿no? Esto le corresponde también al Estado. El Estado tiene que asumir una responsabilidad porque estamos hablando de ir en contra de los derechos humanos. Dejar de ver la violencia como algo privado, que se tiene que respetar por ser privado, y sacarlo como algo que nos daña a todos como sociedad y como humanidad. Y bueno, entonces si queremos asomarnos un poco a este marco legal y jurídico, pues Lilian, tú con tu formación, tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Podemos encontrar avances importantes en nuestro país, que es desde lo normativo, se esté trabajando para reconocer y favorecer el ejercicio de los derechos humanos de la mujer a no ser violentada? Tu micrófono, por favor. Sí, gracias, gracias Amalia. Saludos a todas mis compañeras. Mira, yo también considero, desde mi perspectiva, que sí se han tenido avances, pero un detonante importante fue el que la mujer tuviera su derecho a voto, que fuera considerada ciudadana, porque a raíz de esto se fueron dando más cambios. Ya Astrid habló sobre el tema y nada más yo quisiera como reforzar que después de 1893, que Nueva Zelanda se da
se otorga el derecho al voto a las mujeres en Finlandia, Noruega, Suecia, en Estados Unidos en 1920, en Latinoamérica, Uruguay fue el primer país donde se otorgó este derecho al voto en 1927, Argentina 1947, Colombia 1954. Pero todavía en el año 2015, en Arabia Saudita, es donde se ha aprobado el sufragio femenino, pero, sin embargo, todavía hay algunos países en los que las mujeres no tienen garantizado ese derecho a voto. Brunei y los Emiratos Árabes limitan la participación de las mujeres en determinadas elecciones, y en Ciudad del Vaticano solo los cardenales hombres pueden elegir al jefe de Estado. O sea que todavía existen esas limitaciones. En el marco jurídico internacional, el tema de la violencia contra las mujeres, se hace una convención sobre la eliminación de todas formas de violencia y discriminación contra la mujer, y fue adoptada en la ciudad de Nueva York el 18 de diciembre de 1979, fue firmada por México el 17 de julio de 1980, fue aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, y ya es vinculante para México desde el 23 de marzo de 1981. Está conformada por 30 artículos. También existe la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta fue una convención en Belém de Pará, en Brasil, el 9 de junio de 1995, y también fue aprobada en México en el año 1996 y promulgada hasta el 19 de enero de 1999. Esta también habla sobre la definición y los ámbitos de aplicación de esta ley, los derechos que están protegidos, los deberes de los estados, en los mecanismos interamericanos de protección para erradicar la violencia contra la mujer y las disposiciones generales. También, en el ámbito nacional, estas dos leyes que hablé son de convenciones internacionales, es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicado el 1 de febrero de 2007. Esta ley está compuesta por por 5 capítulos y 59 artículos. El primer título corresponde a las disposiciones generales, y en él se señala el objeto de la ley, los principios rectores para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la definición de los términos que se emplearán a lo largo del ordenamiento, señala qué tipos de violencia existen contra las mujeres. En el título segundo se determinan las modalidades de la violencia, se establece la alerta de violencia de género y las órdenes de protección. En el título tercero se crea el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y se distribuyen las competencias en materia entre la federación, entre los estados y los municipios. Ahí ya hay la competencia de atención que debe tener cada una de las entidades federativas, municipios y federación. En el año 2008 surge el reglamento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue aprobado en el año 2007 en la primera sesión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue celebrado en la Secretaría de Gobernación. Esto fue, bueno, más lo que hay a nivel internacional, a nivel nacional, y hablando ya de la institucionalmente, existe un protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, actualizado en el año 2019 y que se puede encontrar y descargar en un enlace, ahorita se los comparto por el chat, y su contenido abarca los principios que rigen la atención de casos de violencia de género, los actos de violencia de género, las instancias competentes en la atención de casos de violencia de género, el procedimiento de atención, y existe también un protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Hablan de la justicia restaurativa, de los procedimientos alternativos para los casos de violencia de género,
los principios básicos de estos procedimientos alternativos, el compensar los desequilibrios de poder, los procedimientos formales, y en general estos son las leyes que pueden proteger y están buscando erradicar la violencia en contra de la mujer. Hoy por la mañana, y si me permites compartir también, hubo un mensaje de la doctora Tamara Martínez Ruiz, que es la coordinadora para la igualdad de género en la UNAM, donde explicaba también los trabajos que la UNAM está haciendo para erradicar la violencia en contra de las mujeres, y también es los trabajos orientados a la consecución de la igualdad, a una perspectiva de género, a un proceso de sensibilización, a un reconocimiento de todas las formas de violencia y desigualdad, y también eficientar los mecanismos de atención para erradicar la violencia por razones de género. Entonces, como vemos, sí existen normatividad y fundamentos legales precisamente para evitar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Las situaciones que no siempre, no se llevan a cabo, se desconocen, o por conveniencia, o por uso, o por sistema, se han estado rezagando y no son aplicables. Entonces, esto sería mi participación en cuanto al marco legal y jurídico sobre los avances en el ejercicio de los derechos de la mujer a no ser violentada. Gracias. Perfecto, gracias Lilian. Entonces, estamos viendo que sí contamos ya de alguna manera con una base normativa que nos esté resaltando este derecho humano que tenemos las mujeres de no ser objeto de violencia, y que nos da la pauta jurídica para pues irla controlando y irla previniendo y poder pensar en una erradicación de la misma. Sin embargo, también reconocemos que hay espacios en donde la inclusión y la participación de la mujer no ha sido tan sencillos, a pesar de que han sido reconocidos como derechos humanos, como fue el aspecto detonante del voto que nos han estado compartiendo ya nuestras compañeras que están participando. Otro espacio que ha sido quizás no tan fácil entrada para la mujer es el espacio de la cultura física. Son escenarios que de alguna manera fueron concebidos desde nuestra antigüedad como escenarios masculinos, donde la entrada de la mujer ha sido un poco complicada. Ustedes pertenecen a diferentes disciplinas deportivas, en diferentes momentos lograron entrar a, digamos que a las grandes ligas de su especialidad deportiva, y pues también han podido tocar algo de esto, ¿no? Nos decía cuando tuvo que comentar con su familia, ¿no? Quiero un deporte de contacto. Bueno, pues el rugby ha sido concebido como un deporte masculino, no femenino. O sea, ¿qué va a ser una jovencita como Mitch practicando rugby? En su entorno no hubo mayor problema, pero esto ha sido quizás también el resultado de un camino arduo de lucha por parte de la mujer. ¿Podríamos considerar entonces que la cultura física también es un escenario en donde el ejercicio de los derechos de la mujer va en algún avance, y que no solo han permitido la entrada, sino que incluso han permitido mostrar algo de la capacidad e incluso del empoderamiento de la mujer? Así que como gusten contestar de acuerdo a su experiencia. A ver, si me permites, digo, a lo mejor soy la más antigua de práctica deportiva, claro. Mira, ya, yo comparto ahorita que decía Mitch que cuando dijo a sus papás que querían practicar un deporte de contacto, ellos apoyaron. Yo recuerdo a principios de los 80, cuando yo
digo, practicaba varios deportes y me identifiqué plenamente con el judo y ya tenía una competencia y tenía que usar el yurogi, tenía que lavarlo a escondidas en la casa de una tía que me ayudaba porque mi mamá obviamente no estaba de acuerdo en que yo practicara judo. Entonces, después ya con el tiempo lo fueron aceptando y fue el reto, o sea, era un deporte que no era para mujeres, que era rudo, que era de contacto, de combate, y que finalmente todavía hace poco en una entrevista con Vanessa Zambotti, que fue competidora olímpica 30 años después, lo mismo se sigue generando socialmente, o sea, ese deporte no es para mujeres, ¿no? Somos mujeres, o sea, yo soy madre y eso no tiene nada que ver, al contrario, el deporte fue generando una resiliencia y un empoderamiento para hacer las cosas y vencer muchos retos siempre, que ha sido el foro para que también las mujeres puedan crecer. Y sobre todo, bueno, yo manejo, estoy viendo el antecedente que hay desde la antigua Grecia en los años 700 antes de Cristo, donde las mujeres no podían participar ni siquiera como espectadoras, y en el caso de que la mujer fuera casada y fuera sorprendida, pues era la pena de muerte por estar en estas competencias, ¿no? Ya en los juegos de la era moderna, con el barón Pierre de Coubertin, también argumentaba que la mujer solo tenía la labor en el deporte de coronar a los campeones con guirnaldas, o sea, poco menos que nada más ornato, ¿no? Pero no podían participar. Y de ahí se fueron creando, rompiendo los estereotipos sociales y culturales y rompiendo las barreras, hasta que vino con Charlotte Cooper, la de 1900, la primera participación en los Juegos Olímpicos de 1900, y ya qué decir de Alicia Millat en París en 1920, cuando crea entonces, como no permitían tanto la participación de las mujeres, entonces empieza a hacer los Juegos Femeninos, que después terminan por aceptarlas en atletismo y ya se integran a los Juegos Olímpicos a partir de 1928, cuando aceptan en Ámsterdam la participación de las mujeres en el atletismo. Entonces, bueno, tengo parte de la historia, pero creo que también mis compañeras van a participar. Bueno, lo último, permítanme compartir algo que me emocionó mucho cuando las primeras mujeres mexicanas que participaron fue en Los Ángeles 1932, que fue María Uribe Jasso, que fue lanzadora de jabalina, y Eugenia Escudero, esgrimista, que seguramente Angélica tiene el dato. Estas mujeres participaron en una delegación de 75 atletas. Ninguna de las dos superó la primera ronda, pero en los años 30, donde las mujeres tenían una promedio de vida de 35 años y donde todas se cansaban a esta temprana edad, María Uribe tenía 24 y Eugenia tenía 18 años, y a pesar de que no hubo triunfos reconocidos, la labor que ellas tuvieron, porque todavía en ese año, 1932, todavía no eran reconocidas como ciudadanas, o sea, no tenían tampoco el derecho a voto. En su participación, ellas le dieron a las mujeres mexicanas la posibilidad de buscar algo más de lo que estaban destinadas a hacer. Y sin duda fue un gran triunfo que trasciende cualquier medalla y hasta nuestras fechas. Así es que con esto termino y doy paso a la colaboración de mis compañeras. Muchas gracias. Angélica, adelante. Sí, yo también en ese aspecto, justamente retomando la pregunta y lo que acaba de decir Lilian, sí, efectivamente el deporte, la misma ONU lo ha mencionado, ¿no? En este texto de Mujer, Igualdad, Género y Deporte de las Naciones Unidas de 2007, menciona que el deporte es una herramienta para poder lograr estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, porque da este espacio de poder ganar lugares, de poder llegar a esa igualdad, ¿no? En ese sentido, ahorita como lo que han platicado esta parte de historia, cómo se han ido ganando esos espacios, pues sí, ¿no? Ha sido una historia larga que incluso, ¿no? En esgrima, una de las tres especialidades, sable, que se considera la más agresiva, la que estaba reservada para los hombres, porque pues cómo, ¿no? El sable es violento, es explosivo, ¿no? Como una mujer va a ser sable,
Empezó, se incorporó a Juegos Olímpicos hasta 2004, fue la última de las tres armas en incorporarse la rama femenil, ¿no? Entonces, incluso yo cuando empecé, efectivamente no había sable femenil, sin embargo, a mí me tocó justo esa migración de poder participar en sable, y pues bueno, yo también hice sable. Yo en mi caso no tuve nunca esta barrera, en mi casa, en mi familia, me dijeron esgrima, pues sí, no, hazlo, adelante. Sin embargo, el dato, la última de las ramas femeniles en incorporarse en Juegos Olímpicos fue boxeo en 2012 en Londres. Entonces eso nos quiere decir que pues sí, está esa potencialidad, justamente el deporte nos da estos escenarios, estas posibilidades de conquistar espacios, de empoderarnos a través del deporte. Sin embargo, pues también la historia muestra que pues ese avance pues es reciente, ¿no? En ese aspecto, Londres 2012 no está tan lejos, y como dato histórico, sí, Pierre de Coubertin era un poquito machista, temo decirlo, efectivamente, desafortunadamente es esgrimista, entonces, bueno, con lo malo lo bueno, pero sí, esta idea también, estas referencias acerca de que él decía que, pues no, el deporte no era para mujeres, ¿no? Sí, sí, sí las he encontrado, pero afortunadamente pues eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el deporte nos da este espacio de igualdad, de empoderamiento, ¿no? Yo lo recuerdo en la práctica deportiva, aunque las ramas son separadas, pues esgrima, siendo un deporte de combate que utiliza el arma de mediación, pone todavía más sobre igualdad el terreno, ¿no? O sea, incluso estas diferencias de fuerza, altura, potencia, se difuminan con este concepto de, al final todos tenemos la misma arma y estamos en condiciones iguales, y tú puedes sopesar la distancia, el alcance con la parte estratégica. Entonces, entrenar con los hombres siempre ha sido una posibilidad, y es a mí me encanta ese ejemplo, porque ahí en verdad se alcanzan esos momentos, pues, que todos quisiéramos tener, donde todos somos iguales, y en la pista, por lo menos en mi experiencia, en ese punto sí lo logras, ¿no? A mí me tocaba entrenar con los hombres de la selección nacional, y bien, obviamente el único problema es cuando le metían fuerza. Entonces ahí sí, alguna vez hasta la muñeca me luxaron, pero bueno, ¿no? En ese aspecto yo podría compensar, ¿no? Entonces era rápida, jugaba con el tiempo y no se molestaban, porque era esta parte del juego, ¿no? O sea, tú me ganaste legalmente por la parte estratégica, ¿no? Entonces yo, por lo menos desde mi experiencia en el deporte, yo sí viví estos espacios idóneos de igualdad. Suplís un poco esa diferencia de fuerza con la estrategia, ¿sí? ¿Y qué tenemos en el ajedrez? También estamos hablando de que era un deporte que se veía en un inicio como masculino, hasta donde yo sé, pero no soy la experta. Entonces, adelante, ¿cómo nos puedes explicar? Bueno, en el ajedrez, pues hasta en la actualidad es un deporte que se asocia muchísimo con lo masculino, ¿no? Casi siempre les digo que incluso los regalos para el Día del Padre, pues vienen con envolturas y cajas de ajedrez. Y jamás el regalo para el Día de la Madre, ¿verdad?, va a venir en una caja de ajedrez. Entonces, bueno, sí hay esta asociación con lo masculino. Y en cuanto a cómo te ayuda practicar un deporte para el empoderamiento de la mujer, pues bueno, pienso que practicar cualquier deporte le otorga a cualquier ser humano pues una cantidad de beneficios que, bueno, ya están más que conocidos, de los cuales se habla mucho aquí en Deporte UNAM, y negar esa posibilidad a las mujeres, pues ahí es donde está lo grave, ¿no? Negarles la oportunidad de decidir, de elegir con libertad el deporte que quieran jugar, y especificar que ciertos deportes no son para ellas, ¿no? No son para nosotras, pues está ahí la violación del derecho a la libertad, ¿no? En el caso del ajedrez, creo que es igual como en muchísimos deportes que se asocian con lo masculino, aunque este no es de contacto, ¿verdad? Pero insisto, sí se sigue asociando. En la actualidad, la cantidad de mujeres que juega ajedrez
ha ido aumentando a lo largo del tiempo, pero definitivamente es muy, muy inferior a la cantidad de hombres. Yo creo que no llegamos ni al 10%, ¿no? Es un deporte practicado mayoritariamente por hombres. Y esta parte de asociar el deporte con lo masculino y no con lo femenino, pues es un error de costumbre, ¿no? Tenemos esa costumbre, ¿no? Equivocada, no todos, ¿no? Afortunadamente, muchas personas cada vez van quitándose ese tipo de estereotipos, ¿no? Pero sigue siendo una costumbre muy común y las expresiones machistas que a veces van con una mala intención y a veces van sin mala intención, pero solamente por inconsciencia o por no darte cuenta, ¿no? Entrevistaba el domingo pasado a una maestra internacional de ajedrez mexicana y me decía que ella cuando era niña le sorprendía mucho que le decían que jugaba como hombre y que nunca entendía, ¿no? En su mentalidad de niña, ¡ay, tu hija juega como hombre! Era para decir que jugaba bien, ¿no? Juega bien ajedrez, juega como hombre. Y ya, si soy una niña, si yo juego como yo juego, que no le retumbaba en la mente la expresión, ¿no? Entonces, incluso yo en la UNAM, en el centro de ajedrez, ahí en el CED, estaba la otra vez unos chicos jugando y un chico le dice al otro, ¿no? A ver, juegas como niña, ¿no? Juégale bien. Y entonces es curioso porque puede haber sido un chico machista, pero no lo era, ¿no? Era un chico que, bueno, tengo catalogado como un chico humanista de la Facultad de Filosofía, ¿no? O sea, no tiene rasgos machistas para nada, pero esta costumbre, ¿no? Dijo, ay, bueno, es un decir. Bueno, pues eso es decir, ¿no? Que muchos los pasan sin... No es para hacer un drama, pero hay que poner atención, ¿no? Entonces, juegas como niña o juegas como hombre, pues, ¿cómo juegan las niñas? Y cómo esa niña demostró que jugaba como niña. No, no, no. Ok, y sí, Mitch, ¿y cómo juegan las niñas en rugby? Pues ya, no solo para cerrar, yo lo que hice fue preguntarle a mis compañeras, ¿no? Porque finalmente hablar de mi parte es cerrarme a lo que yo pienso y creo que no es justo. Creo que lo justo es hablar por la mayoría. Entonces yo me acerqué a mi equipo, me acerqué a otras niñas de otros representativos, porque pues nos conocemos entre todas. Y les pregunté, bueno, ¿tú consideras que el deporte te ha empoderado? Y la respuesta unánime fue un sí. Yo considero que el deporte sí me ha empoderado, yo considero que el deporte me ha hecho confiar en mí misma, me ha hecho ver lo fuerte que puedo ser, me ha hecho creer en mí misma, me ha hecho subir mi autoestima, me ha hecho considerarme alguien importante. Una compañera del rugby mencionaba, una buena amiga decía, es que simplemente cómo veo mi cuerpo fuera del estereotipo que me han dicho que tengo que ser, pero lo veo como algo bueno, como algo que me ayuda a practicar mi deporte, como algo que me beneficia en lo que a mí me gusta hacer. Entonces, ¿por qué tengo que cumplir con lo que los demás me dicen que debo ser? ¿Por qué un estereotipo patriarcal y machista me debe de decir cómo es mi cuerpo? Mi cuerpo es como yo quiero que sea y puede hacer lo que yo quiero que sea. Y me gustaría compartirles nada más una foto rapidísimo. Esta es una formación que se llama Scrum. Nosotros la hacemos mucho en el rugby. Lo que se hace es meter el balón en el centro, se juntan todas, nos afianzamos entre nosotras, nos agachamos y empujamos. Y el balón debe de salir de un lado, de alguno de los dos lados. Y yo vería este Scrum como tal vez la vida, la veo, y como debemos vivir la vida sororamente. Al estar ahí adentro en ese Scrum, pues no ves el campo, no ves el balón, no ves la línea para anotar, no ves nada. Simplemente ves tal vez la cara de tu contrincante y ves hacia abajo y lo único que te queda es afianzarte lo más fuerte que puedas de tus compañeras que tienes al lado, que tengas atrás o adelante y empujar parejas. Ahí nosotras las Pumas somos las del lado izquierdo y ahí se ve como al empujar parejitas desde abajo hacia arriba estamos venciendo totalmente al otro equipo a pesar de que eran mucho más grandes que nosotras. Entonces, pues finalmente creo que la vida de eso se trata como mujeres en esta sociedad tan difícil que vivimos. Se trata de afianzarnos entre nosotras, de empujar parejo y por más abajo que estemos no importa, siempre se puede ir hacia arriba y pues empujar para que todas juntas podamos llegar a la línea de anotación.
Perfecto. Podríamos entonces considerar que el ejercicio físico, el deporte, puede ser una herramienta que nos ayude a incidir a la disminución y posible erradicación de la violencia contra la mujer. Sí. Sí. Adelante, Astrid, adelante. Pues sí, definitivamente sí, sobre todo retomando el ejemplo de Mitch, de que pues rompe con estereotipos, ¿no? Y romper con los estereotipos creo que es fundamental, ¿no? Romper con estas costumbres, ¿no? Que tenemos en el hablar, en el vestir, en el concebir cómo deben de ser las mujeres. En este caso estamos hablando de la violencia en contra de la mujer, pero sabemos que la violencia puede ser ejercida hacia todos los sectores y los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, pues bueno, no debe de haber estereotipos y una forma fija en la cual tienes que comportarte como ser mujer, según tu edad, según tu condición, según, pues no, ¿verdad? Te puedes comportar como quieras, finalmente reconocer el derecho a la libre elección de cada ser humano, pues me parece fundamental. Y dentro de estos estereotipos que se rompen en la práctica deportiva, tanto en deportes que se consideran más masculinos que femeninos, pues bueno, aquí tenemos claros ejemplos, ¿no? Con judo, ajedrez, rugby y esgrima, pues bueno, queda bastante claro, ¿no? Pero creo que cualquier deporte, incluso los considerados femeninos, ¿no? Les da a las deportistas muchas posibilidades. Esta chica me platicaba, que es maestra internacional, que bueno, que ella desde niña tuvo una beca, ¿no? Entonces, el ser independiente como económicamente también es fundamental, ¿no? Y el deporte profesional te permite acceder a becas, y bueno, ella me dijo que desde chica se podía comprar sus cositas, ¿no? Después tuvo una beca universitaria, pudo estudiar una carrera universitaria gracias al deporte, pudo estudiar una maestría gracias al deporte, y pudo viajar por todo el mundo, conoce más de 30 países gracias al deporte. Entonces, las posibilidades definitivamente te las abre el mundo deportivo, se las abre a hombres y mujeres, ¿no? Pero si generalmente son más cerradas las posibilidades de libertad a las mujeres, bueno, el deporte es un ámbito perfecto para poder aprovechar todas las posibilidades. Sí, no sé si alguien más quiere comentar. Pues solo a jugar como niñas, ¿no? Jugar como niña no quiere decir que seas menos veloz, menos fuerte, menos capaz, menos nada. Las niñas podemos ser tan fuertes, tan veloces, tan respetables como queramos llegar a ser. Entonces, a jugar como niñas. Muy bien, gracias, Mitch. Angélica, adelante. Obviamente, me sumo, ¿no?, a lo que acaban de decir Michelle y Astrid. El problema justamente son estos estereotipos, ¿no? Todas y todos en algún punto tenemos estos sesgos, estos prejuicios, ¿no? Para las que manejan, ¿no? Alguna vez igual, yo también he tenido eso de, ¡ay, debe de ser mujer!, ¿no? Eso está tan diluido en esta idea colectiva, en este proceder social, que todos y todas tenemos que poner atención en irlos rompiendo, ¿no? Y como dicen, ¿no? El deporte rompe esos estereotipos, ¿no? Y esta imagen que ha ido cambiando de cómo se presentan las mujeres, ¿no? Porque al inicio también era esta parte de ver su cuerpo, de sexualizarlas, ¿no? Poco a poco se ha ido deconstruyendo, ¿no? Estos preceptos de, sí, la mujer deportista, porque está muy buena, ¿no? Y tiene un buen cuerpo y nada más le estoy viendo no sé, el trasero y demás. Poco a poco se ha ido también cambiando en los medios, ¿no? Entonces, todo esto es romper estereotipos, y romper estereotipos en todo el ámbito. Yo creo que el deporte nos da la herramienta perfecta para quitar estos preceptos, estos prejuicios de corre como niña y juega como niña. No existe eso, ¿no? Tú juegas, tú te diviertes y punto. No tiene un adjetivo después de, ¿no? Tú das tu máximo esfuerzo y no importa lo que seas, ¿no? El punto es tu desempeño, ¿no? Y eso es lo único que vale. Yo creo que eso es lo que evidencia el deporte. Respecto a cuando manejamos un auto, ¿no? Las expresiones que se escuchan entre mujeres y hombres, generalmente una mujer que maneja mal, pues es una tonta, ¿no? Un hombre que maneja mal es un cafre,
¿no? O sea, él lo hace voluntariamente porque quiere, ¿no? Ay, mira ese café, y si ella maneja mal, pues ella es tonta. Entonces, pues bueno, creo que hay hombres y mujeres que manejan pésimo y hay hombres y mujeres que manejan muy bien. Entonces, bueno, no tiene por qué ser con el género, aunque sí, insisto yo en que hay mucha costumbre, ¿no? Una mala costumbre de sexualizar este tipo de situaciones. Muy bien. Y bueno, entonces vemos que en el ámbito deportivo se han logrado avances, podemos encontrar un terreno en donde lo importante es el desempeño más que cuestiones de género como tal, que hay estereotipos que romper, pero también esto tenemos que seguirlo llevando a los otros ámbitos, ¿no? Realmente poder hablar de un cambio que impacte a nivel cultural, social, político, normativo, que toque también la esfera individual, que de alguna manera ya se mencionó, ¿no? Tenemos que alinear, sumar todos los esfuerzos para que esta lucha hacia la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer realmente pueda mostrar resultados más importantes y dejemos de estarnos enfrentando día a día contra estas crudas realidades. Entonces, me parece que es un esfuerzo de todo, ¿no? Es un esfuerzo colaborativo en donde cada una de nosotros, como humanos, tenemos que hacer algo desde nuestros diferentes escenarios y desde nuestros diferentes roles. Con esta reflexión que quisiera nos la compartieran, estaríamos cerrando nuestra plática, nuestro intercambio. ¿Qué podríamos hacer desde lo individual, desde el lugar en donde están cada una de ustedes acomodadas con sus funciones sociales como mujeres? Entonces, ¿sí? Lilian, adelante. Gracias. Bueno, ya mencionamos ahorita en el transcurso las leyes que existen para erradicar la violencia. También existen en el ámbito deportivo, por parte de la Comisión de Cultura Física y Deporte o el Instituto Nacional de las Mujeres, existe un premio que se da a las mujeres, existe un libro también sobre género y deporte, donde hay, desde el año 2004 hay comentarios de deportistas olímpicas, paralímpicas, jueces y árbitros. En este caso está la doctora Cristina Rodríguez y Naomi Valenzo, que son universitarias. Y a la fecha, ahí hay un estudio en el año 2004, pero a la fecha los porcentajes de participación de las mujeres en el ámbito administrativo ya no es la competencia. Finalmente, las mujeres hemos ganado esos espacios por resultados a nivel nacional e internacional y derecho a competir casi al mismo porcentaje que los hombres. Pero en la cuestión administrativa y de dirigencia deportiva, no se ven estas paridades, ¿no? Y finalmente sigue siendo un 10% de mujeres que participan en las federaciones nacionales en puestos directivos. Afortunadamente yo tuve esta invitación y creo que ese lugar, cuando yo entré a colaborar en la Federación Mexicana de Judo, éramos dos mujeres solamente, hubo cambios en el consejo y yo he permanecido en ese consejo directivo, primero como asesora jurídica, ahora como tesorera, pero de verdad esa posición ha sido difícil, ha sido fuerte y ha sido sobre todo demostrar el trabajo que se ha hecho, la convicción que se tiene sin ningún otro interés que mejorar y aportar a nuestro deporte. A lo largo de estos años había solamente una presidenta mujer. Ahorita ya es más del 30% de mujeres dirigiendo el judo en sus entidades. Entonces, ese es parte del trabajo. Pues entonces, lo que nos toca es seguir trabajando y luchando por esos espacios para dirigir nuestro deporte o el deporte a nivel nacional. Y también lograr posiciones de trabajo y colaboración en el deporte panamericano e internacional. Eso es el reto que en lo individual podemos hacer, colaborar y trabajar. Gracias, Lilian. Astrid, adelante. Bueno, me hizo pensar mucho, Lilian, que por ejemplo en la UNAM las presidentas de asociación, pues sí son muchas, ¿no?
Yo conozco bastantes. Lo curioso es que presidentes de federación, mujeres, pues sí, tienes razón, ¿no? Eso parece que brilla por su ausencia. Y el comentario que quiero hacer es que para que una mujer logre acceder a un alto cargo, tiene que demostrar que es buenísima, ¿no? Entonces, eso no es equidad. Hay muchísimos hombres muy buenos en altos cargos, pero también hay muchísimos hombres bastante mediocres en altos cargos. Entonces, la equidad va a estar cuando mujeres mediocres ocupen el mismo número de altos cargos que hombres mediocres, ¿no? No porque logre llegar una mujer que demostró que pudo contra todo, ya podemos hablar de equidad, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente hace falta que haya mucho más participación de la mujer en las dirigencias, ¿no? Y pues bueno, desde mi ámbito, ya de una vez completo, la forma en la que pienso que nosotros podemos impactar más para fomentar la erradicación de la violencia contra la mujer, pues es primeramente en la actitud de uno mismo, ¿no? A veces nosotras somos mujeres y sabemos perfectamente que el machismo no lo hacen solamente los hombres, ¿no? El machismo es algo que lo hacen hombres y mujeres, y entonces, pues a nosotros nos toca dar el ejemplo, ¿no? De no ser machistas, porque las costumbres, como decía, ¿no? Pues nos arrastran a veces de manera inconsciente a tomar conciencia, ¿no? De ese machismo. A veces no lo vemos, pero tratar de, pues, de estar bien despiertos, ¿no? Para no cometerlo, dar el ejemplo y finalmente en mi posición de profesora, pues tocar el tema lo más que se puede, ¿no? Y siempre que se presente una muestra de discriminación. Este día es el día de la erradicación de la violencia a la mujer, pero la violación de los derechos de cualquier sector, ¿no? Pues sí alzar la voz, ¿no? Y sí no quedarse callado. No necesitamos que solo las mujeres apoyen este movimiento, los hombres tienen que apoyar este movimiento, no necesitamos ser homosexuales, ¿no? Para defender los derechos de los homosexuales, y no necesitamos ser transgénero para defender los derechos de las mujeres transgénero, ¿no? Los derechos de todo ser humano. Entonces, bueno, dar el ejemplo, hablarlo mucho y alzar la voz siempre que se vea una cuestión de discriminación. Gracias, Ace. Angélica. Yo. Antes de que se me vaya el dato, porque hace rato que mencionaron lo de los derechos humanos, lo iba a comentar y se me fue. Paréntesis, dato histórico, cultural. Hoy 25, lo que estamos conmemorando, pero hay 16 días de activismo a nivel internacional que acaban el 10 de diciembre. Y justamente es el 10 de diciembre porque ese día se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, esta intención de señalar el día de hoy y llegar a ese día, aparte, pasa por otras fechas importantes, que sé que por ahí está también el 6 de noviembre, que es la masacre de Montreal, y el 1 de diciembre, el Día Internacional para este tema del SIDA, y por ahí el 29 de noviembre, que es el Día de las Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? Entonces, el punto es que es todo un conjunto de activismo para la erradicación de la violencia. Volviendo al punto del cierre, sí, obviamente el techo de cristal, ¿no? Esta frase que me encanta, estos techos de cristal, estas barreras invisibles pero sociales y muy reales respecto hasta dónde puede llegar una mujer, totalmente coincido con esta parte en términos administrativos. En el campo hemos ganado mucho, pero en la parte de toma de decisiones, ¿no? A mí me consta en alguna reunión internacional en CONDE, en FISU, en la Universidad Mundial, en la Junta Técnica, éramos una sala de 60 personas y había 5 mujeres representando esta parte de cada nación, ¿no? Entonces es un número abrumador. Desde mi posición como psicóloga, pues no hay otra forma más que la psicoeducación, ¿no? Esta parte que está tan diluida en nuestros usos y costumbres, en estilos de crianza, llegar hacia el insight de, claro, tengo sesgos, tengo prejuicios de género, a veces es muy difícil, ¿no? Entonces, es súper, súper importante la psicoeducación, esta parte para entender estas jerarquías de poder en el deporte. Efectivamente, como lo dice Astrid, ¿no? Todos sabemos de experiencia que hay estas desigualdades de jerarquías de poder y se violenta a hombres y mujeres por igual, ¿no? Entonces, la educación
para entender cuáles son nuestros derechos y responsabilidades es vital, y para fomentar esta parte de la denuncia, ¿no? En algún punto Liliana mencionó toda esta parte legal, es muy difícil, ¿no? Las leyes están ahí, están plasmadas, sin embargo, para llevarlas al facto, para que se realicen, es algo muy complicado, ¿no? Entonces, en este proceso es fundamental la educación y que todos reconozcamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones y defendamos nuestros derechos, ¿no? Esta parte luego es lo que falta muchísimo, ¿no? Es que mejor no digo porque entonces, no, es este esfuerzo de solidaridad, de sororidad y de apoyar a quien necesite, ¿no? Quien haya sido violentado, a veces lo que necesita es justamente esta protección, estas redes comunitarias donde se pueda sentir segura, seguro para decir, yo voy a hablar y voy a denunciar, y eso falta muchísimo en el deporte a nivel federado, ¿no? Y todos tenemos casos y sabemos de casos de abuso, de injusticias, de diferentes tipos de violencia, y pues eso es lo que falta muchísimo en el deporte, ¿no? Entonces yo creo que ahí todos tenemos que hacer la reflexión y seguir empujando ahí para que eso se consolide. Gracias, Angélica. Mitch. Bueno, pues yo creo que algo bien importante es hablar. Justo como bien lo mencionan, es hablar, no quedarnos calladas, siempre hacer mención de quién somos y de lo capaces que somos. En el deporte me ha tocado que incluso alguna vez la DGDU me pidió un favor de ir como delegada a Olimpiada Nacional el año pasado, y entre que me veían chiquita y mujer, como que, ay, sí, ahorita, ¿no? Entonces, pues, darse a notar, ser fuertes, ser tenaces y dejar bien en claro que no por ser mujeres nos van a callar o no contamos, ¿no? Y en mi ámbito, pues bueno, yo estoy en décimo semestre de arquitectura, ahorita ya estoy pasando un poco más al ámbito laboral, y son cosas tan pequeñas como que llego a cualquier lugar, trabajo junto con un arquitecto, estamos pues prácticamente a la par, llegamos a cualquier lugar y él es siempre el arquitecto y yo la señorita, la acompañante, la asistente. Entonces es tener esa templanza, tener esa fuerza de decir, yo también soy arquitecta, por favor dirígete a mí como arquitecta. Y no es porque sean tal vez personas malas o personas pues que lo hagan con una mala intención, ¿no? Es simplemente porque tenemos ya este chip de que por ser mujer no puede ser arquitecta, por ser mujer solo es la asistente, que también tiene su mérito ser asistente, por supuesto que lo tiene, pero es simplemente darse a notar y enseñar que una es capaz de hacer las cosas como se pueda. Y en la facultad mil veces arquitectos muy renombrados y vacas sagradas nos dijeron que la obra no era para mujeres. Y bueno, yo estoy trabajando en obra y soy la más feliz ahí adentro. Me quiero dedicar a eso. Y pues nada, solo demostrar que pues las mujeres en teoría no juegan rugby, las mujeres en teoría no se dedican a la obra. Y pues no es cierto, soy una mujer que juega rugby, soy una mujer que se quiere dedicar a la obra y soy totalmente capaz como cualquier otro ser humano. No es que me compare como un hombre, es que simplemente los dos somos seres humanos y los dos tenemos la misma capacidad y los dos podemos dedicarnos exactamente a lo mismo. Perfecto. Astrid, un comentario de que así como existe discriminación en muchísimos sectores, pues es curioso cómo las discriminaciones se suman o se abonan, ¿no? Se discrimina al homosexual, se discrimina al moreno, se discrimina al, no sé, al discapacitado, ¿no? Y aparte de esa discriminación, se discrimina por ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, si eres discapacitada y aparte mujer, ¿no? Si eres morena y aparte mujer, pues es discriminación doble, ¿no? O sea, entiendo que a muchos hombres los discriminan por cuestiones que no tienen que ver con el género, pero si a esas también le sumas la discriminación por género, pues es ya bastante pesado, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es muy, muy importante puntualizar la discriminación de género como una variación gravísima, ¿no? Dentro de todas las discriminaciones. Porque no se libra de todas las otras. Se acumulan. Se suman, exactamente. Sí, me parece, Angélica, que querías comentar algo más, ¿no?
Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, pues con estas reflexiones que nuestras compañeras Astrid, Angélica, Lilian, Michelle han realizado en este espacio, pues solo nos quedaría retomar un poquito las reflexiones que tenemos de las personas que nos hicieron favor de acompañarnos, ¿no? Creo que de alguna manera se han abordado a lo largo de todo el intercambio que hemos tenido, de manera concreta se las comparto, ¿no? Una de ellas habla sobre esto de las estructuras, de la asignación de roles y comentaba, ¿no? El cómo se ve la representación de las normas de género de las mujeres en el ámbito deportivo, que creo que fue también ya comentado por ustedes y por experiencia directa, ¿no? De lo que han vivido en diferentes momentos en este ámbito. Otra de ellas se va en el sentido de, sí, hablar de la igualdad, pero sin dejar de ver lo importante que es la violencia que se sufre por la mujer en la incursión que tiene en el ámbito del deporte y que, bueno, que pareciera que acaba siendo algo inherente a este incursionar en un ámbito con todas estas características que hemos mencionado y que efectivamente no podemos dejar de ver, ¿no? Y una tercera reflexión que nos hace ver lo importante de hablar de un ser humano más allá de cuestiones de género. Entonces, pues creo que también por el tiempo se nos agota. Ha sido un espacio rico desde mi punto de vista. Vimos diferentes posturas con diferentes experiencias y que todas apuntan hacia un mismo centro, ¿sí? La importancia de vernos como humanos, más allá del género, respetando nuestras capacidades, respetando nuestros derechos a ser, a ser presencia, a ser parte de nuestras sociedades, en nuestros diferentes ámbitos, con un trato que diría yo tendría que estar enriquecido por aspectos que nos hizo favor de mencionar, ¿no? Necesitamos, los humanos necesitamos de los humanos. No podemos vivir solos. La forma de obtener una mejor calidad de vida en lo individual y en lo colectivo es viendo con el respeto y con el amor que todos nos merecemos por el simple hecho de ser humanos. Tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos un gran trabajo de introspección personal en cuanto a cómo hemos ido formándonos más allá de nuestra voluntad dentro de estos roles de género y posturas binarias, y que toleran ciertos índices de violencia como una forma de entender el mundo. Tenemos mucho que reflexionar, mucho que trabajar desde lo individual, pero también desde nuestras estructuras sociales y dentro de nuestra visión como humanidad. Les agradezco mucho su participación y pues con esto nos despedimos a nombre de la Dirección General de Deporte Universitario de nuestra Casa de Estudios, la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. David, ¿no cierra él o cerramos ya nosotros?